Hola, Ana. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo después te paso unos links y te fijas. Necesitamos una aliada contra esta fanática de la tecnología, mira. Gracias, Beatriz. No, de nada. Qué bien, te entregaron la netbook. Sí, llegaron. Qué bueno. ¿Qué procesador tiene? Ah, no, ni idea. No, pero me dijeron que hace de todo. Sí. Te lava la ropa también, mira. Llegaron y los chicos estaban felices. Algunos no creían que iba a pasar. Pero pasó. Como sabía que Julián trae siempre la de él y a Ana le entregaban esta semana la de Conectar Igualdad, Ernesto, tengo una sorpresa para vos. Para mí. ¿Me dejás verla? Están buenísimas estas maquinitas, ¿eh? Muy buenas. Sí, la verdad es que son lindas. Están buenas, pero yo todavía no pude meterme en internet sin hacer lío. Hoy quería que todos tuviéramos máquina porque vamos a conectarnos a internet. Porque el tema de hoy es la famosa red de redes, internet. Esa extensa red de información que se expande minuto a minuto. A mí me viene bárbaro. Estoy teniendo algunos problemitas en ese rubro. Es un caos, no sé, me pierdo entre tanta cosa. Necesito uno de esos cositos para orientar. ¿Cómo se llaman? GPS, uno de esos. Todo pasa por internet ahora. Antes era si no estaba en la tele, no existe. Todo. Todo era la televisión. Ahora todo es internet. Si no está en internet, no existe. Y sí, soy adicto. La verdad que sí, leo blogs, chateo con gente de todas partes del mundo. El otro día me hice un amigo en Singapur. ¿Te das cuenta lo que es eso, Singapur? Me encanta, me fascina. Me gusta internet. Para comenzar, traje un video que hicieron unos colegas que cuenta cómo nace, crece y cambió internet con el tiempo, porque no fue siempre igual. Imágenes, textos, videos, música. Toneladas virtuales de información brotan de esa fuente inagotable que es Internet. Pero, ¿sabemos exactamente qué es Internet? Internet es hoy un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que funcionan como una red lógica única y de alcance mundial. Todo comenzó en 1969, cuando se estableció la primera conexión entre computadoras de tres universidades. Desde ese momento, la red no paró de crecer. Los años 70 sigue siendo todavía recluido en pocos núcleos y en los 80, principalmente a partir de toda la innovación que se va a dar en la producción de software, es que se produce el salto de lo que era algo solo vinculado a ciertos nichos económicos, financieros o en las universidades, pasa a tener un uso social extendido, doméstico extendido. Ya en los 90 esto forma parte de un fenómeno que toma una escala mundial. Desde fines de los 60 a la década del 90 podemos decir que hay toda una evolución en la zona de los usos de las nuevas tecnologías. Hacia fines de los 90, en conjunto con un clima de época muy, podemos decir, revolucionario en lo político, en lo artístico, en lo cultural, también dentro del movimiento de quienes usaban esa nueva tecnología aparece toda una forma de entender la construcción del conocimiento. Aparece el código de ética hacker, aparece esa idea de que el conocimiento se produce de manera colectiva. Ya voy a pasar a ese papel electrónico. Uno de los servicios más exitosos en Internet es la World Wide Web, más conocido como la web, que se escribe con la famosa www. Pero entonces, web e internet no es lo mismo. La web es un conjunto de protocolos que permite la consulta de archivos de hipertexto. Un hipertexto es el nombre que recibe el texto que en un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. Yendo de un hipertexto a otro, es posible desplazarse casi de manera infinita por esta enorme telaraña sin centro que es Internet. La web fue desarrollada en 1990 y utiliza Internet como medio de transmisión. La web e Internet no son lo mismo. Existen muchos otros servicios y protocolos en Internet además de la web, como el envío de correo electrónico, la transmisión de archivos, las conversaciones y los juegos en línea. Perdón, Beatriz, pero no entiendo
lo de protocolo? Bueno, aclaremos. Un protocolo en informática es un conjunto de reglas que utilizan las computadoras para comunicarse entre sí a través de la red. Qué difícil, ¿no? Es como todo un lenguaje nuevo. Pero es fascinante, Ana. El volumen de información que mueve Internet es sorprendente. 2.000 millones de personas conectadas, 3 millones de correos electrónicos por segundo y una cantidad de información digitalizada disponible que supera en varios millones de veces la totalidad de todos los libros escritos. Aunque la mayor parte de esta información es publicidad, datos sobre personas, archivos financieros y correo no deseado, el porcentaje restante no deja de ser abrumador. Podemos pensar el crecimiento exponencial de Internet en base a tres factores centralmente. Primero, lo que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de información. Eso va creciendo de manera exponencial cada 18 meses. La segunda condición tiene que ver cómo, a la vez que se va introduciendo cada nodo, la forma de uso y la interacción en la red también produce un crecimiento geométrico. En la década del 90, la incorporación de los procesos de convergencia va a permitir también que aparezcan toda una nueva forma de usos y de productos en la red que va a dar su salto cualitativo a fines de la década del 90. Podemos pensar que todo lo que tiene que ver con una etapa inicial de pocos productores a una nueva forma de apropiación donde se hace masivo la circulación de Internet tiene que ver con estas características. ¿Qué piensan de Internet? Es un caos. El genio de Cervantes está a un clic de la última cirugía estética de no sé quién. Es una falta de respeto, como si todo diera lo mismo. No hay prioridades, no hay jerarquías. La Biblia junto al calefón. No, perdóname, no estoy de acuerdo con eso, para nada. Es una ventana al mundo. Hay que volver a los libros. Este problema ya está en el Aleph. Mirá lo que te digo. Ahí Borges en 1949 se anticipa premonitoriamente a la red y a su fracaso. ¿Podrías explicarnos un poco cómo es eso de la premonición de Internet? Está todo acá. Todo. Jorge Luis Borges cuenta que la LEF era un instrumento a través del cual se podían ver todas las cosas. O sea, el universo entero desde todos los ángulos. La realidad infinita, toda la vez. El Alef era un punto que condensaba todos los puntos. Claro, como si fuese la pantalla de una computadora conectada a Internet. Es algo así, pero en realidad Borges además nos cuenta la historia de un fracaso. Porque no se puede sacar nada limpio de una visión absoluta. Por formidable que sea ese observatorio, esa especie de pantalla, no es más que una maraña sin sentido. El diámetro de la LEF sería de 2 o 3 centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas. Es muy interesante lo que traes a la conversación, Ernesto. Esto nos puede servir claramente para pensar en las ventajas y desventajas de Internet. Les propongo que busquemos todos el Aleph. Ahí me mandó el muere. Casi salgo corriendo. ¿Ana? No, es que no sé, no sale la LEF. Aparece biografía de Borges, frases, centro cultural. No te desesperes que ahora lo vemos. ¿El resto? No, no lo busques. Yo ya tengo el libro. Tampoco sé muy bien cómo se usa Internet. Pero no hay nada mejor que un libro. Libro, Internet. No pongas Borges, porque te salen un montón de páginas que no tienen nada que ver. Poné Aleph y... A ver, pero me sale aleph.com, libros en español, libros digitales... Ah, no, revista de contacto con ciber... No. No, pero el Aleph es el libro que estamos buscando, ¿no? Porque... Sí, pero el Aleph es un cuento que da nombre a un libro de Borges. Y lo que estamos buscando es el cuento, no el libro. Perfecto, perfecto, ya está. Entonces pongo Aleph, cuento... Borges. Bien. ¿Puedo entrar? No. Ah, no lo puedo creer. ¡Esto es increíble! Desde ya que no es como tener un libro, pero debo reconocer que tener acceso tan fácil a cualquier texto podría llegar a ser interesante. Antes de continuar, entendamos qué es un buscador.
Un buscador es una página en internet que permite realizar búsquedas en la red. Basta con introducir una o más palabras claves en una casilla. El buscador genera una lista de páginas relacionadas con el tema solicitado. Como esta acción se realiza por programas y no por personas, la temática de una página web puede confundirse. Claro, fue como me pasó a mí. Sí, a mí también. Me salió una parrillita que está acá a la vuelta que se llama igual. Claro, porque los buscadores además permiten opciones avanzadas para refinar la búsqueda. Veamos un ejemplo. Busquemos otro cuento de Borges, así tan oportuno como el que trajo Ernesto. La Biblioteca de Babel. Vayan a la página de inicio de algún buscador. Una vez que ingresan, pueden escribir las palabras relacionadas con el tema que les interesa. En los casilleros de búsqueda es conveniente escribir en minúsculas y sin acentos. Y cuando queremos que aparezca una frase exacta, hay que encerrarla entre comillas. Podemos especificar si queremos páginas en español y también si solo buscamos páginas de Argentina. Y si buscamos imágenes, música o noticias, vamos a encontrar solapas específicas de búsqueda. La verdad que no me resultó tan difícil. Es más, aproveché y me fijé en el pronóstico porque pasado mañana voy a hacer una visita con mis dos cursos. Vamos a ir al botánico, al zoológico. Tenemos planeado un trabajo para ciencias naturales y me gustaba un poco la idea de que tengan el contacto directo. ¿Pudieron encontrar el cuento? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Julián? ¿Eh? Ay, perdón. Lo que pasa es que me colgué leyendo. Este cuento también parece una descripción premonitoria de lo que es Internet. Pero un poco más complejo, la verdad. Está buenísimo. Un día podríamos hacer un libro que se llame Las predicciones de Borges, ¿no? Al estilo de Nostradamus. Ah, sí. Bueno, hemos visto que es necesario tomar decisiones para buscar la información que necesitamos en Internet. Esto no es al tuntún. Claro, es como aprender a buscar en un diccionario o como ir por primera vez a una biblioteca y buscar en un fichero. Pero acá no contamos con un bibliotecario que conoce todo el material y nos guía. Exacto, diste en el clavo. Porque sabiendo cómo usarla, Internet nos da la posibilidad de acceder a muchísima información. Pero si nos quedamos con eso, nos convertimos en consumidores pasivos, llenos de ideas. Porque que accedamos a la información no significa que accedamos al conocimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para transformar la información en conocimiento? Y para responder a esa pregunta, vamos a conectarnos con nuestro invitado de hoy. Entrevista online. Sí. Hoy otra vez, Ana. Online. Dije online. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Anita? Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Bueno, justo estábamos acá preguntándonos con los chicos cuál es la clave para transformar la información en conocimiento. Lo que les puedo decir es que la transformación de la información en conocimiento exige de nosotros que cambiemos de perfil o que cambiemos de roles y tendríamos que transformarnos en algo así como prosumidores. ¿Qué quiero decir cuando digo prosumidores? Estoy hablando de un nuevo tipo de perfil del usuario de Internet, que no es el consumidor pasivo, que no es el productor. Y los docentes del siglo XXI tenemos que tender a ese perfil. No somos solamente consumidores pasivos, pero tampoco somos productores. No inventamos la pólvora, no inventamos el agua tibia. Lo que hacemos es tomar de lo que hay en Internet y producir con ello. Por eso a este perfil nuevo lo llamamos prosumidor. Discúlpame, Vera, yo todo eso de todo lo interesante que se puede encontrar en Internet lo entiendo. Pero veo que no es fácil en el aula. No sé, los chicos creen que una no sabe nada porque no maneja como ellos la computadora. Y la verdad es que yo no estoy acostumbrada a todas esas pantallas y a la velocidad con la que saltan de un tema al otro. Está bien, es normal. Los adultos, los que somos docentes en esta época, no nacimos en un ambiente cargado de tecnología digital y los chicos sí. Lo que para nosotros
para nosotros fue un aprendizaje, lo tuvimos que aprender como un recurso, para ellos es entorno, es normal que se manejen con velocidad. No nos tenemos que asustar, tampoco nos tenemos que asustar de cuando los chicos miran la pantalla. Una profesora la otra vez decía, tengo miedo porque no me miran a mí. Miran a la pantalla de su netbook. Sí. Está bien. Lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es complementar ese saber. O sea, a ustedes les parece interesante lo que pueden encontrar en internet, complementen ese saber. Sean ustedes los que llevan al aula ese saber desde otro lugar, desde el lugar del adulto que comparte con ellos ese espacio. Justo hace un rato acá pasó algo así. Es un ejemplo chiquito, pero sirve para entender esto. Imaginemos, Julián es un alumno. Y Ernesto, su docente. Soy un ejemplo en la clase de literatura. Julián está acostumbrado a navegar por internet, pero quizás no sabe tanto de literatura como Ernesto. Imaginemos que Julián, por cualquier motivo, podría haber dado alguna vez con los textos de Borges, pero gracias al marco que dio Ernesto, es decir, la información con una clave de lectura. De hecho, él después vinculó internet con la biblioteca por sus propios medios. No se lo tuvo que decir Ernesto, porque ya le resultaba interesante. Ernesto dio un marco para hacer que la información se volviera algo significativo, es decir, se transformara en conocimiento. Y esa es nuestra tarea como docentes. Bueno, pero eso no es lo que venimos haciendo desde siempre. ¿Sí? Sí, no. No. Es verdad, es lo que venimos haciendo desde siempre. Lo que siempre hacemos los docentes es enseñar. Y desde que la enseñanza se estandarizó, usamos las diferentes tecnologías a lo largo de la historia de la educación para enseñar. Cuando había tablillas, se enseñaba con tablillas. Cuando existía el papiro, se enseñaba con el papiro. Cuando apareció el libro impreso, se enseñaba con el libro impreso. Y todo eso también son tecnologías. Pasa que no lo vemos hoy como tecnologías porque asociamos la tecnología a la tecnología digital. Lo que tenemos oportunidad de hacer ahora es de enriquecer esa práctica de la enseñanza, hacer lo que ya sabemos hacer bien y lo podemos hacer mejor. Pero vamos a hacer una prueba. Creo que no habla de ese tipo de pruebas. Les propongo que busquemos cuál fue el dinosaurio más grande que existió. Ojo, porque hay algunos que tienen mucha prensa. Busquen y evaluamos los resultados. No se pierdan por los laberintos de la información. Busquen, busquen. No es lo mismo buscar que encontrar. Bueno, ¿cómo buscaron y qué encontraron? Yo escribí la pregunta como me la dijiste y me sugirió. Monografías.com, Wikipedia.com. Sí, a mí me salió más o menos lo mismo. Pero mira, también tengo un blog de la Asociación Paleontológica Argentina. Interesante, ¿eh? Y hay un sitio que me encantó, que se llama Grupo Paleo, porque tiene videos con animaciones buenísimas y muchos links están relacionados. Bueno, muy bien, muy buenos resultados. Entonces tenemos Wikipedia, que es la enciclopedia colaborativa más grande que hay en este momento disponible en formato digital. Tenemos blogs, sitios de noticias, la página de paleontología. Y una cosa muy curiosa que pasa, les pasa a ustedes como docentes y también les pasa a sus alumnos, es que cuando uno les pregunta, ¿dónde lo buscaste? O mejor dicho, ¿dónde lo encontraste? Te dicen, en Google. Lo que ustedes tienen que tratar de ver es que esas páginas que ustedes recorren, mirarlas profundamente, anotarlas, guardarlas, hay formas de hacer esto, y recordar que Google ha sido su bibliotecario. No es el que tiene la información. Esto es bastante importante para la tarea docente, no se lo olviden. Esos son los problemas nuevos que trae la red, la multiplicidad de fuentes. Uno no sabe si confiar o no confiar, siempre información contradictoria. Sí, esa es la virtud y el defecto de la red. La cantidad de información que hay, la profusión de información, la mezcla de información, hace que este rol de prosumidores del que les hablaba al principio cobre mayor sentido. Ustedes son docentes, el docente es el que tiene que filtrar, el que tiene que evaluar y el que tiene que enseñarle al otro, a sus alumnos también, a que hagan lo mismo, a que no consuman, sino que elijan. Claro, qué importante es que los chicos sepan
y conozcan a los verdaderos autores o a las verdaderas fuentes de lo que encuentran, ¿no? Sí, totalmente. Además, piensen que aparecen una cantidad de voces, una polifonía de voces, de gente que nos está diciendo cosas, una multiplicidad de emisores a los que nos podemos dirigir. Esta es la oportunidad, docentes, de convertirse en editores. Vamos a pensarlo porque en esta línea tenemos que seguir trabajando. El asunto es que haya un marco claro para moverse, como para buscar y seleccionar, ¿no? Claro, si trazamos caminos, no nos extraviamos por internet. Incluso podemos descubrir mundos inesperados, como Julián con el cuento. O Ernesto con los dinosaurios. No sé, hacer esto en el aula a mí me genera dudas. No, pero lo voy a intentar. Parece que el argentinosaurio medía 40 metros. Pero hay otro en la India que parece que puede ser más grande todavía. Wow, yo no sabía. ¿Internet en el aula? No, no me convence. Entonces nosotros deberíamos acompañar y guiar en las dos instancias. Primero en la búsqueda y después en la elaboración. Claro, porque lo que se enseña en definitiva con internet es una práctica. Entonces no es tanto bajar contenido, sino es algo así como un modo de vincularse con el conocimiento. Eso mismo, Ernesto. Hay que aprender y enseñar a relacionarnos con esa información generando marcos teóricos y prácticos. ¿Les parece que sería posible leer al mundo de hoy sin internet? No, claro que no. Por eso, nuestro desafío es acompañar ese proceso de construcción y dar un sentido a ese mar de información que es la red. Internet revolucionó no solo los circuitos de la información, sino también las relaciones interpersonales. Su negocio futuro no será la producción masiva de contenidos, sino la producción masiva de relaciones y de los buscadores que facilitarán esas aventuras. YouTube, Wikipedia, Facebook, son diferentes formas en donde los que antes eran solo meros receptores empiezan a generar un uso diferente de la red, una apropiación diferente de la red. Es lo que se llama Internet 2.0. Cada uno puede producir su propio contenido, sus fotos, sus filmaciones, y eso hace que circule en toda la red y que pueda ser de acceso de los otros. Es una nueva forma de apropiación y de utilización de esas tecnologías. Anita. Es como la biblioteca de Babel, que ocupa todo el universo. ¿Qué es el universo? Toma, te lo ganaste. ¿A mí? Sí. Gracias, Nero. Mamá me pone descafeinada. ¿Cómo se llama tu mamá? Elsa. Elsa. ¿Sabés qué te iba a decir, Elsa? Bueno, nos vemos en la próxima. La semana que viene vamos a ver qué pasa con el yo en la era digital. Bueno, Beatriz, hasta la semana que viene. Chao. Chao, Beatriz. Chao. Chao. Chao, Ernest. Había un dato de un brontosaurio que estaba buenísimo, pero ¿a dónde lo vi? Chao, Ernesto. Chao. Bueno, búscalo vos porque no lo encuentro. ¿Terminamos? ¿Vamos a la parrilla de la Aleph?